La Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer se funda en Guardamar en 1971 bajo la presidencia de doña María Teresa de Miguel y ofrece desde entonces ayuda a enfermos de cáncer así como a sus familiares a través de la atención médica, psicológica y cursos de formación. Posteriormente, a finales de los 80 y los 90, sería su presidenta María Teresa Juárez. Tras ella, Visitación Paredes es la encargada de llevar las riendas de la asociación. En la actualidad se realizan campañas de prevención y cursos para fumadores que quieran abandonar el tabaco. Se realizan jornadas formativas, mesas informativas y recaudaciones en diferentes coestaciones. Destacar también en la última década la gala benéfica de la asociación que realiza todos los meses de agosto en el Parque Reina Sofía y que congrega a cientos de espectadores. Bueno, nosotros aquí en Guardamar estamos haciendo una labor muy bonita que es ayudar a los enfermos de cáncer, a los enfermos oncológicos y a sus familiares. Tenemos la recaudación que hacemos para la ayuda a la asociación, tenemos la gala benéfica que hacemos todos los años en verano, una gala musical, recaudando en las cuestaciones, recaudamos fondos para la asociación. También tenemos las campañas que a través del transcurso del año tenemos varias campañas, como puede ser la campaña de mama, en la que concienciamos a las mujeres que tienen que hacerse todos los años una revisión, una mamografía y una citología. La campaña del tabaco, para concienciar al ciudadano de que el tabaco es muy perjudicial para la salud. Y la verdad que aprovecho para decir que vamos a hacer un curso para después de Navidad, en el que vendrá un psicólogo a dar un curso para las personas que quieran dejar de fumar. La Asociación Española contra el Cáncer integra en su seno a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Actualmente se sabe que ciertos hábitos poco saludables suponen un alto factor de riesgo y pueden provocar cáncer. Todos tenemos la capacidad de llevar una vida saludable. El 40% de los cánceres se podrían evitar. Nosotros antes no teníamos sede en Guardamar, solo estaba la Junta, pero viendo las necesidades que teníamos, porque cada día, pues eso, para poder venir el psicólogo, para poder hacer actividades, nos vimos con la necesidad de alquilar un local. Y bueno, la verdad es que estamos contentas. La Junta, tenemos una Junta que somos 10 personas y la verdad es que son unas colaboradoras estupendas y estamos haciendo, pues vamos, poquito a poquito cosas para nuestra asociación. Hombre, para nosotros es muy, estamos muy contentas porque cuando se trabaja desinteresadamente estás dando de ti un poquito de tu tiempo y con esa ilusión y que se te reconozca un poco el trabajo y el que estás ahí, pues da mucha alegría porque dices, bueno, no se hace para que te lo agradezcan, pero de alguna forma pues es como una compensación al tiempo que estás dedicando a la asociación. Y para nosotros, pues la verdad que estamos muy contentos que se hayan acordado de nosotros. El importante reconocimiento, sin duda, la labor impagable que realiza la Asociación Española contra el Cáncer y también tienen el gusto de hacerte entrega y situación de este ramo. Y nos gustaría, lógicamente, con la ayuda que le vamos a prestar para poder
Esta noche quiero daros las gracias a todos vosotros por tener la amabilidad de acordaros de la Asociación Española contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer hace una labor muy bonita y la verdad es que la compensación que tenemos al ver que cuando salimos a la calle todo el mundo nos acompaña. Nosotros desde Guardamar, desde aquí, desde nuestra junta local, que aquí nuestras colaboradoras nos acompañan esta noche, hacemos una labor de apoyo y de una forma ayudar al paciente oncológico y a sus familiares con una ayuda psicológica. Yo quiero decir esta noche aquí que no dudéis en ningún momento, si conocéis a alguien que requiera de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de poneros en contacto con cualquiera de nosotros, de nuestra junta, porque la verdad es que el poder ayudar a los demás en este sentido es una pequeña cosita que luego para ellos la verdad que les hace sentirse muy bien. A veces el familiar necesita ese apoyo de nosotros. Quiero deciros que en cualquier momento lo que necesitéis de nosotros, estamos a vuestro servicio, que no lo necesitéis, pero bueno, eso es así. Y nada, daros las gracias por haberse acordado de nosotros y feliz Navidad.